Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Queridos hermanos y hermanas del mundo que han venido desde otras tierras con todo su amor a participar en esta cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Querido hermano Hassan Rouhani, presidente de la República Islámica de Irán, quien ha presidido nuestro movimiento desde la cumbre número 16 hasta el día de hoy, agradezco el apoyo unánime de todos los países, 120 países del Movimiento de Países No Alineados y todas las delegaciones presentes el día de hoy en que Venezuela ha asumido la presidencia de este poderoso movimiento mundial. Agradezco a nombre del pueblo de los libertadores, de Simón Bolívar y del pueblo del comandante Hugo Chávez, y tengan la seguridad que este mando que ustedes nos han dado será usado con firmeza y lealtad para la causa de nuestro pueblo. Nos hemos dado cita en este lugar histórico del Caribe, hermanos presidentes, presidentas, primeros ministros, primeras ministras, altas autoridades y jefes y jefas de delegaciones, 137 delegaciones presentes, 122 de países miembros plenos y países observadores, y diversos organismos del sistema de Naciones Unidas y de sistemas regionales y subregionales de los países aquí representados. Estamos en el mero centro del Caribe venezolano, en la isla de Margarita. Quisimos venir aquí porque este año se están cumpliendo 200 años que el ejército libertador al mando del general Simón Bolívar viniera a completar la obra de la independencia y la libertad de este lugar de nuestra América, Margarita, quien se batió contra el entonces poderoso Imperio Español. 200 años hace que fueron echadas las tropas del Imperio Español de este territorio insular, hoy de nuestra Venezuela, para nunca volver jamás a pisar ningún imperio del mundo esta tierra que definitivamente fue declarada libre para todos los tiempos. Así que desde el gentilicio heroico del pueblo de Margarita y en el recuerdo del libertador Simón Bolívar, les doy la bienvenida más cálida, más profunda, más sentida y amorosa a todos ustedes, hermanos y hermanas del mundo. A nombre del gobierno bolivariano que presido, a nombre de todo el pueblo de Venezuela, que hoy se siente lleno de emoción y de honor por la presencia de tan altas autoridades de pueblos hermanos del mundo, a nombre del alto mando político militar de la Revolución Bolivariana, siéntanse ustedes en su patria, patria libre, patria soberana. Es la historia de nuestra América, de nuestro Caribe, y pudiéramos decir, al ver la historia de nuestro pueblo, describimos buena parte de la historia de los últimos 500 años
de nuestra madre África, de nuestra hermana Asia y del resto del mundo aquí representado. Venezuela, así como toda nuestra América, es una tierra que vio levantarse en resistencia de dignidad, en defensa de su cultura y su derecho a la vida, a millones de hombres y mujeres de los pueblos indígenas que poblaron todos nuestros territorios, todos nuestros ríos, todas nuestras montañas, todos nuestros mares. Hace 500 años en esta tierra se produjo uno de los genocidios más grandes que aún Europa tapa y oculta en la historia universal. Más de 80 millones de hombres y mujeres aborígenes de estas tierras fueron exterminados, desaparecidos de la faz de la tierra por los imperios de Europa que llegaron a apoderarse de las tierras, de las riquezas y a instalar sistemas de dominación frente a una resistencia que sobre todo en estos lugares del Caribe fue una resistencia enconada. Por eso nosotros nos asumimos como una patria india, indígena, aborigen, una patria de resistencia. También vieron estos mares del Caribe cómo fueron traídos, secuestrados, sometidos a las más duras torturas, millones de hombres y mujeres de los pueblos de nuestra madre África, como siempre la calificó nuestro comandante Hugo Chávez. De los pueblos de nuestra madre África, este color que llevamos orgullosos en nuestra piel, viene de nuestros abuelos y de nuestras abuelas africanas, que llegaron por millones en un genocidio que no tuvo nombre y que aún no es reconocido, no ha recibido ninguna solicitud de perdón histórico a los pueblos de África y de América por parte de los antiguos imperios. Así que nosotros nos asumimos como una patria rebelde, cimarrona, decimos desde Venezuela, en homenaje a aquellas comunidades rebeldes de abuelos africanos que llegaron esclavos y se fueron a las montañas a tocar su tambor y a vivir en libertad y a cultivar el amor por su lengua, por su canto, por su poesía, por su trabajo. Es también estas tierras, es la tierra de los libertadores. En su nombre siempre recibimos con nuestro gentilicio a los que nos visitan. Es la tierra del gran Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda, quienes hace 200 años asumieron una epopeya histórica de construir ejércitos, de unir pueblos de todo el continente y de echar de estas tierras al imperio español que la había subyugado, saqueado, dominado durante más de 300 años. Así que llegan ustedes a una tierra que ha logrado reconstruir la heroicidad de su lucha, de su espiritualidad profunda, de sus valores. Esta es la Venezuela que les da la bienvenida a todas y a todos. Quiero agradecer de manera muy especial, y sé que represento en este agradecimiento la voz de todos los miembros de nuestro movimiento y de todos los invitados que engalanan, prestigian esta muy importante reunión mundial, a la República Islámica de Irán por estos 4 años de liderazgo, de jefatura, en que han llevado la presidencia de nuestro movimiento al mayor nivel, sin lugar a dudas. La presidencia de la República Islámica de Irán ha dotado nuestro movimiento de una nueva vigencia, de un nuevo vigor, de un nuevo dinamismo, y pido el reconocimiento con gran aplauso para el pueblo de Irán, para el presidente Hassan Rouhani. Ha sido un trabajo intenso para la preparación
de esta cumbre número 17, que ha llevado a enfrentar, como siempre, diversos conflictos que se desarrollan en el escenario mundial y que han permitido hacer una renovación de nuestra historia. Una historia que debe ser visibilizada aún más. Es muy importante visibilizar la historia de 6 décadas que tiene el movimiento de países no alineados. Y cómo ha logrado engranar de manera continua, como nunca antes un movimiento lo hizo, las luchas de nuestros pueblos contra el colonialismo, contra el esclavismo, contra todas las formas de explotación, de saqueo, las luchas de nuestros pueblos por el respeto a la soberanía, a la autodeterminación de nuestros pueblos, por el respeto al derecho que tenemos a construir nuestros propios modelos políticos, económicos, culturales, sociales. Es impresionante las distintas etapas, y en la preparación de esta cumbre ha quedado en evidencia lo importante de visualizar las fortalezas, también las debilidades y sobre todo los retos y desafíos que tiene nuestro movimiento a la luz del patrimonio histórico que recogemos. 3 etapas muy claramente identificadas de nuestro movimiento que creo debemos estar atentos y revisar para saber cómo actuar en los desafíos del presente y del futuro. Una primera etapa que se inició sin lugar a dudas en la conferencia de África y Asia, la conferencia afroasiática, en abril de 1955, la conferencia de Bandung. Pudiéramos decir, allí se echaron las bases con los 10 principios de Bandung, parafraseando un poco en el lenguaje religioso, con los 10 mandamientos de Bandung en Indonesia. Allí nació con aquella brillantez, aquella luz del liderazgo fundacional que permitió con mucha valentía, con mucho coraje, con mucha decisión de aquellos líderes, de aquellos importantes países en la conferencia de Bandung, echar a andar el carro de la historia hacia una nueva dirección. Es la primera etapa que tiene como paso fundacional la conferencia de Bandung 1955 y la conferencia de Belgrado en Yugoslavia, la Yugoslavia del gran Josip Tito, al cual rendimos homenaje por siempre en su valentía, en su coraje, en su fuerza antifascista, en su decisión y su dignidad. Conferencia de 1961 que dio el paso definitivo de articulación entre las fuerzas que pugnaban por un mundo descolonizado, de iguales, por el respeto al derecho internacional, por un mundo sin guerras, sin odios, sin amenaza del uso de la fuerza. La conferencia de Belgrado 1961 y las sucesivas conferencias y cumbres que fueron apuntalando esta primera etapa del movimiento de países no alineados, que compartimos con el análisis de distintas delegaciones, llega hasta la cumbre también de Belgrado en 1989. Una primera etapa caracterizada por el surgimiento por primera vez en la historia de la humanidad de un movimiento que reunía y reunió a todas las conciencias rebeldes, justas, luchadoras del mundo, a todos aquellos de distintas culturas, religiones, patrimonios culturales e históricos que aspiraban a un mundo distinto luego de aquel terror y holocausto generado por el nazismo y el fascismo en la denominada Segunda Guerra Mundial, y que canalizaban
todos los procesos de búsqueda de independencia, soberanía, de justicia, de igualdad, de felicidad de los pueblos, en la articulación por primera vez en la historia de la humanidad, repito y reitero, de todos estos movimientos del África, de América Latina, del Caribe, de Asia, de Oceanía, de Europa. Es una primera etapa del mundo bipolar que le dio vigencia a los principios que en Bandún se levantaron y luego pudieron desarrollarse en proyectos concretos bajo el liderazgo de Nehru, de Suharto, de Gamal Abdel Nasser, gran líder del pueblo árabe, de Fidel Castro Ruz, comandante revolucionario de la América y del mundo, y que permitieron posicionar el movimiento y llevar adelante un conjunto de causas aceptadas y aprobadas así por el sistema de Naciones Unidas, el nuevo orden económico internacional, el nuevo orden informativo y comunicacional, las causas de la paz. Es una primera etapa caracterizada por la expansión del movimiento, por su prestigio creciente, por su fortalecimiento y por el surgimiento de un poderoso movimiento descolonizador, democratizador en las relaciones mundiales. También hay una segunda etapa que quisiéramos traer en este análisis. Si la primera etapa fue el surgimiento de este poderoso movimiento durante el desarrollo del llamado mundo bipolar, la segunda etapa, que de acuerdo a la apreciación nuestra comienza en 1990, es precisamente la etapa más compleja, dura, que nuestro movimiento tuvo que enfrentar. La etapa del surgimiento de las pretensiones, pudiéramos decir, de imposición de un mundo unipolar en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo financiero. La etapa del fin de las ideologías y de la imposición del modelo capitalista salvaje, neoliberal, como modelo único. Y la etapa de imposición de las formas de amenaza y de guerra para cambio de régimen. 1990, año 2003, años complejos de enfrentamiento, de confrontación, donde nuestro movimiento dio una demostración inmensa de capacidad de adaptación, de resistencia, de continuidad, de perseverancia, como jamás se había visto en la historia de la humanidad. Y es en la cumbre de Kuala Lumpur, año 2003, que coincide precisamente el inicio, pudiéramos decir, desde nuestra óptica, del alumbramiento de un mundo nuevo que está en pleno desarrollo, con la emergencia de nuevos bloques de poder, de nuevas potencias en lo económico, en lo político, con el surgimiento de una nueva geopolítica mundial, donde nuestro movimiento comienza a revitalizar nuevamente el papel que le toca jugar para el cumplimiento de los principios de Bandung y del patrimonio histórico, político, ideológico, filosófico, cultural del movimiento de países no alineados. Es con la cumbre de Kuala Lumpur, en Malasia, con la cumbre de La Habana, en Cuba, con la cumbre de Egipto y con la cumbre de la República Islámica de Irán, que comienza a perfilarse precisamente la posibilidad, hoy por hoy cierta, del surgimiento de un mundo pluripolar, multicéntrico, que busque la conquista y la construcción de nuevas relaciones de poder institucional, de transformaciones vitales en el sistema
de Naciones Unidas y en el sistema de relacionamiento internacional, y sobre todo nos permita el surgimiento, la articulación, la construcción de un nuevo sistema de relacionamiento económico, social, político, cultural, desde la perspectiva del sur, desde la perspectiva y la doctrina de la cooperación sur-sur, que es el elemento esencial, clave, la columna vertebral de la doctrina del movimiento de países no alineados. Una tercera etapa, en pleno desarrollo, que precisamente desde el 2003 nos conduce hasta este año, 2016. Año 2016. La preparación de esta cumbre, como ustedes saben, ha llevado importantes jornadas. Quiero reconocer y felicitar de manera muy especial a nuestros embajadores en la Organización de Naciones Unidas, a los altos funcionarios y a los cancilleres y cancilleras por el extraordinario trabajo que han hecho ventilando todos los asuntos primordiales de esta época y entregándonos dos instrumentos fundamentales como resultado de esta cumbre de Venezuela, de Margarita. Primero, el documento final que recoge todo el patrimonio de 17 cumbres con los temas centrales que han motivado el accionar de lucha y construcción de nuestro movimiento. Y en segundo lugar, la declaración de Margarita, que hace un ejercicio extraordinario para plantear, reposicionar, para priorizar la agenda mundial a la luz del año 2016, con vistas al resto de las décadas que están por venir, de una manera magistral, que nos permite, y así lo quiero hacer, queridos jefes de Estado, jefes de gobierno, jefes de delegación, asumir desde la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela un compromiso que queremos llamar el compromiso Venezuela, el compromiso de Margarita, con puntos fundamentales de lo que es la agenda internacional en el marco de la doctrina del movimiento de países no alineados. En primer lugar, acelerar los procesos de transformación del sistema de Naciones Unidas para lograr su verdadera democratización, la ampliación del Consejo de Seguridad con la participación de importantes potencias emergentes del sur que hace mucho tiempo forman parte del consenso que se ha venido construyendo, la democratización de los sistemas de dirección, de gobierno, de toma de decisiones del sistema de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas que nacieron de la posguerra de 1945, ya es un hecho aceptado por todos, necesitan una profunda transformación. Se ha hablado de reforma, nosotros preferimos hablar de refundación, de una nueva fundación del sistema de Naciones Unidas. Y este movimiento tiene el patrimonio, tiene la fuerza, tiene el liderazgo y tiene los votos para avanzar de manera decidida en un proceso de concreción, aceleración de esos procesos de transformación. También recoge de manera muy clara esta declaración de Margarita. En segundo lugar, retomar las banderas del nuevo orden económico internacional a la luz de los organismos emergentes que han surgido, a la luz de una poderosa alianza con los BRICS como fuerza económica emergente del mundo, a la luz de una alianza entre los bloques regionales que ya se han consolidado en Asia, en África, en América Latina, en el Caribe, en América del Sur. En tercer lugar, la asunción de planes específicos a través de nuestras comisiones y grupos de trabajo del Plan 2030 que adoptamos hace un año en el marco de la conmemoración de los 70 años del sistema de Naciones Unidas. Consideramos esto una gran prioridad, revisando el desarrollo de los últimos años en conjunto del movimiento de países no alineados. Efectivamente, ha habido
un avance en los indicadores sociales de educación, acceso a la salud, acceso a la alimentación, al trabajo, a los derechos sociales, a la seguridad social. Pero son los grandes retos, superar las deudas dejadas por el colonialismo, por el neocolonialismo, por el neoliberalismo y por los sistemas salvajes de sometimiento de nuestras economías y nuestros países, los grandes retos de la Agenda 2030. En cuarto lugar, en este compromiso de Margarita, en esta declaración, en este compromiso de Venezuela, retomar la agenda de democratización de la comunicación y la información y el nuevo orden internacional en todo lo que tiene que ver con la comunicación. Es una bandera que el movimiento de países no alineados ha levantado. Modestamente, creemos que ha habido experiencias significativas en varias regiones. En nuestra región, el comandante Chávez, junto al liderazgo de algunos líderes fundamentales, compañeros, en América Latina, fundaron la multiestatal Telesur. Y hoy por hoy, Telesur, como experiencia comunicacional, es la ventana de la verdad para las luchas que en América Latina y en el Caribe se han dado. Así que reivindicamos y creemos que ha llegado un momento especial para los procesos de articulación del poder comunicacional que hoy tienen nuestros pueblos a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y a través de la batalla de ideas, como dice siempre el comandante Fidel Castro. En quinto lugar, el impulso de una agenda de cultura de paz, de diálogo de civilizaciones, de defensa de la autodeterminación de los pueblos frente a la agenda de intervencionismo, de amenazas de guerra, de modelos no convencionales de intervención y cambio de régimen. Retomemos con fuerza la agenda del diálogo de civilizaciones, de la promoción de la cultura, de la paz, del encuentro, de la solución de conflictos a través de los métodos diplomáticos y políticos. En sexto lugar, asumir con mucha fuerza, desde la perspectiva del sur, la agenda del cambio climático y que no termine siendo una agenda para el recambio del modelo económico, para construir un capitalismo también salvaje, pero ahora verde, como ha sido la denuncia de importantes movimientos ecologistas en el mundo. Asumir una agenda verde, sí, pero desde el sur, para el sur, con el sur, en función de defender a nuestros pueblos, que somos las grandes víctimas del calentamiento global y de la capacidad de destrucción y de contaminación que desde el norte se ha lanzado durante más de un siglo contra este planeta Tierra. En este compromiso que asumimos hoy con la declaración de Margarita, en séptimo lugar, y no por séptimo más importante o menos importante, para nosotros está en el corazón, está la causa del pueblo palestino. Tenemos que continuar de manera perseverante, apoyando a nuestro hermano y sagrado pueblo de Palestina. Si revisamos los documentos desde el año 61 hasta el día de hoy, es un tema central, no resuelto por la humanidad. La humanidad ha resuelto muchos temas, el apartheid en Sudáfrica, y este movimiento fue testigo, y junto a Cuba y nuestros hermanos de África, fueron protagonistas de los procesos de liberación del pueblo sudafricano del apartheid y de la hermosa liberación de ese gigante, también miembro de nuestro movimiento, Nelson Mandela, al cual rendimos honor y homenaje permanente. Hubo este movimiento en su época, con la palabra, con la verdad y con las armas. Liberar una de las formas más horrorosas de fascismo, de racismo, de exclusión. ¿Y Palestina? ¿Qué vamos a hacer con Palestina? ¿Son necesarias las declaraciones? Sí.
¿Son necesarios el acompañamiento diplomático? Sí. Pero Venezuela dice, todos tenemos que ir a Palestina, junto a Palestina. Y el tema palestino tiene que estar en manos de este poder que somos los países del sur. Y no de la manipulación permanente de los poderes fácticos, mediáticos, políticos, económicos y financieros del mundo. No nos podemos acostumbrar a ver la masacre del pueblo palestino como una masacre natural y normal, sobre la cual nadie reacciona. O solamente reaccionamos con comunicados oficiales. Nosotros anunciamos que con la fuerza moral de este poderoso movimiento vamos a reforzar con nuestra alma, con nuestra vida y con todo lo que podamos la causa del pueblo palestino. Presidente Mahmoud Abbas, hermano pueblo árabe palestino. En octavo lugar, también una gran causa que lleva 5 décadas y que está enclavada aquí en este Caribe. A pocos metros de aquí está Cuba. Tenemos que ir junto a Cuba, seguir junto a Cuba, hasta que veamos desmoronarse y podamos desmantelar el bloqueo y la persecución económica y financiera contra el hermano pueblo de Cuba. Está cerca el momento, lo vamos a ver. Y Cuba se merece no solamente que se desmantele este bloqueo criminal que los persigue financiera y económica y comercialmente, sino Cuba se merece que ese pueblo se le resarzan todos los daños que se le han hecho durante más de 5 décadas de persecución, un bloqueo criminal. Así que asumimos con mucha fuerza la causa de la lucha contra el bloqueo y la persecución económica, financiera, comercial, política contra el pueblo de Cuba. Presidente, compañero Raúl Castro. En noveno lugar, nos permitimos también desde el Caribe América Latina se ha declarado desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos, el CELAC, nuevo organismo surgido al calor de estas luchas que no existía cuando se hizo la última cumbre en Irán, fundado el 2 y 3 de diciembre del año 2011, la causa de la descolonización de Puerto Rico. Aquí se encuentra una delegación del pueblo puertorriqueño. El pueblo puertorriqueño es caribeño, es latinoamericano. Y hay suficientes resoluciones del sistema de Naciones Unidas para avalar histórica, legal, política, cultural y humanamente la causa de la reivindicación, el renacimiento del pueblo puertorriqueño en un proceso de descolonización que lo exige y lo pide la historia de la lucha de nuestra América Latina y el Caribe. En décimo lugar, planteamos la asunción aprobada en nuestra declaración de Margarita como un elemento central, la solidaridad y la atención al drama de los refugiados de África y del Medio Oriente que han ido a buscar refugio de vida y de paz, huyendo de la guerra, de la destrucción causada por las bombas imperialistas que han destruido hermanos países como Libia, Irak, Siria, Afganistán. Creemos que nuestro movimiento de levantar una causa que pretenden silenciar, callar, es un drama humano. El Mediterráneo se ha transformado en un mar funerario. Son miles de hermanos nuestros que todos los días, a toda hora, perecen
huyendo del hambre, de la muerte, del extremismo, del terrorismo, de la desestabilización, de los cambios de régimen, de los golpes de Estado, de los bombardeos en el norte de África, en el Medio Oriente. Y nadie quiere ver las causas que han provocado el desastre en estos últimos años. Solo ven los efectos, y son miles y miles. Se calcula 1 millón de refugiados en el año 2015. Y este año la política internacional tapa uno de los dramas más graves que hoy por hoy existe. Así que creemos que el compromiso debe llevarnos a asumir nuevas iniciativas de protección, atención y resolución del drama profundo que causa la gran migración de refugiados y del drama profundo del maltrato, persecución y muerte de nuestros hermanos y hermanas refugiados. Y número 11 de este compromiso que asumimos, la lucha contra el terrorismo en todas sus formas. La lucha contra los métodos de guerra de carácter no convencional, para cambio de gobiernos, para destrucción de países, también es terrorismo. Someter a países enteros a maneras de intervención que causen su desestabilización política, militar, económica, comunicacional. Así que asumimos con mucha fuerza, ayer lo hablaba con varias delegaciones, ¿no?, la toma de iniciativas especiales para la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y maneras. Este es el compromiso que nosotros asumimos, presidente Hassan Rouhani, queridos presidentes, presidenta, compromiso de la declaración de Margarita. Llegan a ustedes a un país, la República Bolivariana de Venezuela, sometido como todos los días es conocido por los medios de comunicación internacionales, a una arremetida imperialista para tratar de socavar los avances y los logros de la revolución bolivariana que fundó nuestro comandante Hugo Chávez. Venezuela está enfrentando una arremetida global que es contra toda América Latina y el Caribe. Una arremetida que pretende reimponer, recolonizar la política, la economía, la cultura y la vida de nuestros países, con las viejas oligarquías que durante más de un siglo, el siglo XX y más allá atrás, en el siglo XIX, usufructaron nuestras riquezas, saquearon nuestros países, entregaron de manera burda nuestra soberanía. Venezuela, saben ustedes, durante la presidencia del comandante Hugo Chávez y desde hace ya casi 4 años durante la presidencia que me ha honrado el pueblo venezolano dirigir, ha enfrentado varias arremetidas de estas características. El comandante Chávez enfrentó y derrotó varios golpes de Estado, varias arremetidas de sabotaje contra la industria petrolera, contra la economía. Se salvó de varios intentos de asesinato, de magnicidio, y tuvo la fortuna y la fuerza de contar con un poderoso movimiento popular, un poderoso apoyo del pueblo venezolano que hoy mantiene la revolución bolivariana de pie. Y tuvo la fortuna de articularse a un liderazgo creciente de América Latina y el Caribe, a la Cuba de historia, a la Cuba histórica de Fidel, de Raúl, a la Nicaragua sandinista de Daniel, de Rosario, al surgimiento de un nuevo liderazgo en el joven presidente Rafael Correa, en nuestro jefe indio del sur, Evo Morales, al surgimiento de liderazgos emergentes en todo el Caribe, en todo nuestro hermano Caribe, al surgimiento de nuevas organizaciones como Petrocaribe,
poderoso movimiento de solidaridad y de estabilidad energética, económica y financiera de nuestra región, al surgimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, de la Unión de Naciones Suramericanas, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Deben saber ustedes que esa fuerza que permitió el surgimiento de una nueva América está siendo sometida a una arremetida con métodos de guerra no convencional, como los que Venezuela hoy enfrenta en formas de guerra económica, que hemos enfrentado, que hemos detenido y que vamos a derrotar más temprano que tarde. Venezuela saldrá airosa de todos estos métodos que pretenden disminuir su capacidad de independencia y de soberanía. Recientemente hemos sido testigos de un golpe de Estado parlamentario en nuestra hermana mayor, la República Federativa de Brasil. Y no solamente ha sido depuesta una mujer ejemplar, digna, puedo decir que una de las líderes más honestas, si no la más honesta de este planeta Tierra, la presidenta Dilma Rousseff, sino que ahora se pretende perseguir y meter en la cárcel a uno de los grandes líderes del nuevo mundo, el presidente Lula da Silva. Él nos ha enviado un mensaje de saludo que vamos a transmitir en el transcurso de del desarrollo de las plenarias. Pero desde aquí yo quiero decirle, con este martillo de mando, haremos todo lo que haya que hacer para que el pueblo de Brasil rescate sus caminos de lucha popular, de democracia, y se respete el liderazgo auténtico de la presidenta Dilma, del presidente Lula. Y así hay otros casos de intento de desestabilización de nuestro proceso. Me decía alguno de los presidentes con que hablábamos ayer que es el precio que hay que pagar por construir un nuevo mundo. Bueno, lo pagaremos, seguiremos pagando y seguiremos avanzando y construyendo. Quiero agradecer de manera muy especial el apoyo unánime del Movimiento de Países No Alineados y desde aquí del G77 más China, que muy pronto será asumido en su presidencia por el presidente Rafael Correa, el apoyo unánime de todos los países del mundo a Venezuela en rechazo al decreto del presidente Barack Obama, que declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Es un exabrupto absoluto, una desproporción decir que un pueblo pacífico, noble, que tiene en su sangre la herencia de los libertadores, pueda ser una amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica. No lo hemos sido ni jamás lo seremos. Venezuela no es amenaza, Venezuela es esperanza, Venezuela es lucha, Venezuela es amor. Y ese amor es el que traemos para ustedes. Gracias por todo el apoyo que nos están dando. En 1986, en la cumbre de Harare, se nombró por propuesta del presidente Robert Mugabe y de otros líderes de África, se nombró una comisión que fue la Comisión Sur, presidida, instalada en 1987 por el expresidente de Tanzania, Julius Nyerere, muy querido en Cuba y en todo el continente. La Comisión Sur, entre el año 87, 88, 89, hizo uno de los trabajos más extraordinarios que se haya hecho, pudiéramos decir, lo hizo en la mitad del camino. Lo hizo pensando en el mundo que existió en esa primera etapa que nosotros aquí citábamos, de expansión de nuestro movimiento,
no había caído la Unión Soviética, no se había impuesto el mundo unipolar. Y Julius Nyerere y la Comisión Sur, junto a un grupo de líderes y lideresas de nuestro mundo, de nuestro sur, formularon un conjunto de diagnósticos, planes, propuestas que tienen plena vigencia. Y nosotros creemos, y lo decimos con mucha certeza, pasión, convicción, que nuestro movimiento, más el G77 más China, querido presidente Rafael Correa, debemos revisar y asumir las banderas, las tareas que pensó esta comisión por allá en los años 80, y creemos ha llegado el momento para empujar con toda la fuerza y hacerla realidad. Nosotros nos atrevemos a proponer, como presidente del Movimiento de Países No Alineados, que circule una declaración especial, señora canciller Delcy Rodríguez, de consulta para asumir un conjunto de decisiones que le den viabilidad a estos documentos, que le den carácter ejecutivo y capacidad de coordinación. Bastante nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez, y siempre tenemos que recordarlo, tenemos aquí en nuestro corazón la necesidad de que toda idea, todo principio tiene que ir a la acción, y toda acción debe dar resultado, porque estamos luchando contra un tiempo histórico largo y tenemos deudas inmensas desde la humanidad con la humanidad y desde nuestros pueblos con nuestra historia. Por eso no, yo me atrevo aquí, en esta cumbre, proponer que este movimiento de países no alineados asuma la propuesta del presidente Julius Nyerere y la Comisión Sur de crear una Secretaría General del Sur, una Secretaría del Sur. Un concepto muy claro de la Secretaría del Sur como mecanismo de coordinación del movimiento de países no alineados y mecanismo de articulación permanente con el G77 más China, los dos poderosos instrumentos que tenemos en el mundo para luchar por nuestros intereses globales, desde el sur, para el sur, con el sur, que son intereses nobles, porque nuestros intereses no es ir a colonizar ni a saquear a los pueblos de ningún lugar del planeta. Es la primera propuesta, crear la Secretaría del Sur como instancia ejecutiva de coordinación del movimiento de países no alineados y de articulación y coordinación con el G77 más China. En segundo lugar, nos atrevemos a asumir la propuesta necesaria, aunque suene audaz, del Banco del Sur. Así lo definió Banco del Sur, como un concepto de banco de desarrollo y de financiamiento desde el sur para el sur. Bastante sobre este tema hemos discutido en América del Sur y tenemos unas primeras experiencias difíciles, complejas, pero yo en proceso de avance. Nosotros proponemos, antes de llegar al concepto completo del Banco del Sur y asumiendo la agenda del nuevo orden económico internacional, ir a la creación de un fondo de financiamiento para el desarrollo de los países del sur, del movimiento de países no alineados. Y que nombremos una comisión al más alto nivel, que responda a los jefes de Estado y a los jefes de gobierno, que empiece a caminar en esa dirección. Otro mundo es posible, hemos dicho en mil oportunidades, otro mundo es necesario y otro mundo hay que construirlo. En tercer lugar, en esta resolución especial que proponemos sea consultada como agenda de acción específica, proponemos crear junto a la FAO y retomar la idea de un proyecto de seguridad y soberanía alimentaria, retomando el proyecto de alimentos del sur, como un proyecto de optimización, ampliación de las capacidades de inversión, de producción para la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestros países, sabiendo que es uno de los problemas más graves que enfrentamos.
Es una de las grandes amenazas del mundo, la producción de alimentos. Y aquí está bien definida a detalle por este trabajo maravilloso que nos dejara como legado la Comisión del Sur. Quiero saludar a los herederos del legado de la Comisión del Sur presente, el Centro del Sur que funciona en Ginebra. E igualmente creemos que debe tomarse una iniciativa especial para que el Movimiento de Países No Alineados active una instancia de consulta, de participación de los movimientos sociales del sur de los países miembros del Movimiento de Países No Alineados, para revitalizar las ideas, la participación de nuestros pueblos, de nuestros ciudadanos, para revitalizar la cultura del hacer y el protagonismo de nuestros pueblos en esta lucha. Hasta allí nosotros nos atrevemos a hacer esta propuesta de resolución especial y de rescate de este extraordinario y hermoso legado que nos dejara esta primera etapa de expansión y desarrollo floreciente de nuestro movimiento de países no alineados. Queridos compatriotas, queridos hermanos del mundo, queridos compañeros, compañeras, esta cumbre ha sido convocada con un lema muy hermoso: por la paz, por la soberanía, con una consigna: unidos los del sur por la paz. Un grupo de artistas plásticos nos regaló el logotipo que ha presidido todas las sesiones y las convocatorias, un árbol floreciente multicolor, un árbol que expresa la diversidad del camino recorrido y que expresa también lo que está por venir, que expresa el nacimiento de ese nuevo mundo. 7000 años de civilizaciones en que la humanidad ha luchado contra el esclavismo, el colonialismo, el feudalismo y todas las formas de explotación. 7000 años. Y es apenas hace 60 años que comenzó a florecer como árbol multicolor desde todas nuestras culturas, desde todas nuestras formas de ser, este hermoso movimiento que hoy nosotros tomamos bajo el mando, bajo la dirección, junto al apoyo de cada uno de ustedes. Siéntanse ustedes en la patria de Bolívar, en la patria de Chávez, y doy por instalado e inaugurado oficialmente esta histórica cumbre de países de movimientos no alineados, la cumbre número 17. Muchas gracias. Bienvenido. Queda instalada. Gracias. Tipo asamblea.